Hola, soy William Devasso y quiero compartirte desde mi página Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente nuestro boletín correspondiente al mes de marzo sobre nuestras aplicaciones didácticas utilizando la web 2.0. En el blog Aprendamos las TICs en Educación está el boletín de las aplicaciones didácticas Buenas Prácticas mes de marzo de 2016. En el tercer mes del 2016 hemos realizado las siguientes actividades con la web 2.0, como fue el taller de Go Conquer para elaborar contenidos de aprendizaje, cuyas ventajas es que está en español. Además puedes crear tests, mapas u organizadores gráficos, diapositivas, fichas u apuntes. La lista de reproducción que puedes encontrar en mi canal de YouTube, donde aprenderás a iniciar sesión, a conocer la interfaz, a crear una asignatura, crear un grupo y crear actividades. Es importante que puedes aprender su manejo y utilidad para compartir las actividades de aprendizaje con tus estudiantes en Go Conquer. Para poder visualizar el blog del taller, pulsa aquí. Y te llevaremos al blog Aprendamos Haciendo, en donde encontrarás todos los detalles de esta herramienta, Go Conquer, para crear actividades en línea con aprendizajes significativos. Además, la lista de producción, pulsa aquí y te llevará a mi canal de YouTube, donde encontrarás todos los videos para aprender esta herramienta de todo, Go Conquer. Nuestro webinar del mes de marzo ha sido acerca de el fenómeno El Niño, en el que analizamos el impacto en la economía de dicho fenómeno que afecta a nuestro país. Revive los mejores momentos del webinar pulsando en el play del video. Si deseas revisar el blog del evento, pulsa aquí y encontrarás toda la data compartida en dicho webinar del pasado 26 de marzo. La información, los videos y además el análisis acerca del fenómeno El Niño en países de la región como Venezuela, Colombia, Ecuador y el Perú. Además, te invito a darle me gusta a nuestra página de Facebook y únete a nuestra comunidad de seminarios web de ciencia, tecnología y ambiente, en donde también nos reunimos la comunidad de docentes que utilizan las herramientas de la web 2.0. Buenas prácticas. Los esperamos y será hasta la próxima.